Buenas a todos, estamos aquí grabando el segundo vlog con la cámara delantera del Mi 5, un dispositivo que está de puta madre, la verdad. Lleva casi lo último de último y lo podéis encontrar en torno a 300, casi 400 euros. Porque vamos ahí, vientos arriba, vientos abajo, así. Si ahora en las tiendas chinas sin garantía está en torno a 350, 155 euros. Si le sumas la garantía y tal, se te va a los 370, más o menos, puesto en casa. La versión de 3 gigas y 32 gigas de almacenamiento. Y bueno, yo creo que esta es un terminal. Bueno, llevo solo detalle con él, pero ya he flipado con el peso de este dispositivo. Son 3.000 mAh de batería y esto no pesa nada, pero nada. Y así quería, pues bueno, ir subiendo durante esta semana diferentes vídeos a mi canal, el canal de Yucatini, para que podáis ir viendo cómo funcionan las cámaras y el rendimiento en juegos y todo esto de este dispositivo. Ya os adelanto que malo malo no va a ser, porque esto monta en el Snapdragon 820, que esto es una bestia parda, ¿vale? Que está capado por software a 1,8, porque la versión Pro, la 64 y la de 128 va a 2,15, pero ya sabes que esto es subirlo a un procesador. No es nada difícil. La cámara frontal de 5 megapíxeles, la trasera de 16, con un estabilizador de imagen que dicen que es la hostia, de 4 ejes. Yo no entiendo mucho, pero se ve que eso es bastante. Y nada, pues aquí grabando un poquito para compartirlo con vosotros. Y viendo cómo funciona este Xiaomi Mi 5, me ha venido en castellano, con arrón global. Ya sabéis que cuando compras un dispositivo en AliExpress, si no sabéis, ya os lo digo, concepto precintado, es el dispositivo siempre viene abierto, porque ellos dicen que lo prueban. Normalmente, si va a España, hacen lo posible por ponerle un arrón en castellano, o lo más castellano posible que pueda ser. En este caso, no debe venirme el arrón oficial, me viene el arrón global 7.2 de Xiaomi. Bueno, no hay. Esperemos que no haya mucho problema. Y funcione todo bien. Yo quería la de chino inglés para hacer un vídeo cómo enseñaros a instalar la Google Play, como lo hago yo, pero con este no pudo ser. Menos mal que tenía todavía el Mi 4S por casa, que todavía se había entregado a su futuro dueño, y me dijo, hostia, a ver si puedes. Hice así un vídeo rápido, cutrillo, que subiré al canal, explicando. Bueno, cutrillo son todos mis vídeos, porque estoy años en luz de lo que sería un vídeo decente. Pero bueno, seguimos trabajando. Pues he hecho este vídeo cutrillo sobre cómo se instala la Google Play en los terminales Xiaomi. Fácil siempre, y cómo encontrar la aplicación exactamente que yo uso. Hago un poco de triquiñuela. Y próximamente lo subiré. Espero que os esté gustando este vlog que estamos grabando con la cámara de Mi 5. Está en la peña los chavales ahí en el parque ahí. Joder, macho. Yo no sé esta juventud. Bueno, yo con su edad también me saqueaba, pero tanto a lo mejor no.
Es que ya un lunes iban a hackearme. Si fuera un viernes, a las 11 te iba a echar tus futbolines. Pero un lunes a las 9 tienes que concertar la campana, macho. No irte ya directamente. Espero que esto se vea bien, que el micrófono recoja bien el sonido. Y que disfrutéis. He decidido no comprar más móviles en la tienda Ibigo. No me ha gustado mucho, la verdad. Tiene los precios un poco hinchados, poco stock. No te envían factura. Te dicen que con el número de pedido. Con el tema de garantía. No me ha gustado. La verdad, dicen que es de fiar. No lo sé. Sobre el tema este de SAT 2 años en España que ofrecen haciendas chinas. O sea, esto es SAT, no es garantía. Que sepáis que si mañana cierra el SAT, os quedáis con el culo al aire. No es... O sea, no te van a buscar otro SAT. Hacer su SAT y ahí te pudras. No va a haber... No es garantía. Es un contrato que tienes firmado con un SAT y le da cobertura. Si mañana... Por X razones rompen el contrato, pues tú te has quedado sin servicio de asistencia. Pero bueno, que lo sepáis, que no vendan la moto. No hay garantía, es un contrato firmado con un SAT en particular. Si mañana se rompe ese contrato, ya veremos a ver si te dan cobertura con otro o no te dan, o te dejan con el culo al aire. Y bueno, espero que os haya gustado este segundo vuelo que he grabado sobre el Mi 5. Iré subiendo más vídeos y más cosas sobre las que hablar a mi canal, el canal de Yucatini. Un saludo. Esto subiré tal cual, sin editar y sin nada, directamente del móvil, para que veáis cómo se comporta esta cámara delantera de 5 megapíxeles de Xiaomi Mi 5.